Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Arrancamos hoy lunes 7 de mayo con Amorín. Son las 7:05. Vamos a dar paso directamente a la conversación, a la entrevista. Son muchos temas para analizar del panorama político electoral actual y bueno, por eso hemos dejado de lado nuestra acostumbrada editorial. El día de hoy vamos a estar conversando con Óscar Schemmel de Interlaces y con Germán Campos de Consultores 3011. Bienvenidos. Mucho gusto, Jorge. Placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Estuvimos tiempo intentando hacer el programa. Afortunadamente lo hacemos este lunes y bueno, entendiendo que además el lunes que viene ya no se pueden hablar de encuestas, una semana antes, de datos. Según la regulación de nuestra ley electoral, no, hasta el domingo. El presidente acaba de terminar una transmisión, hizo algunos anuncios y algunos llamados. Me gustaría empezar por el primero de ellos y tiene que ver con lo dicho hoy por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Primero pidiendo, exigiendo que pues se eliminaran, se pospusieran, se derogaran las elecciones en Venezuela. De acuerdo a los números que manejan ambos, tanto en Interlaces como en 3011, ¿es ese el sentimiento de la población venezolana, que se eliminen las elecciones de este año, de 20 de mayo, presidenciales y consejos legislativos? Bueno, pareciera que no. Si usamos solamente como indicador los niveles de participación que se manifiestan, es decir, los venezolanos que expresan que quieren concurrir a votar y que en efecto lo van a hacer, pues mira, estamos hablando de cifras en el orden del 65%, ¿no? Preso, interés y manifestación de participar en ese proceso electoral. Pero a mí me gustaría incluso hacerte un comentario, porque yo seguí también con atención el discurso del vicepresidente. Y creo que dijo cosas que son para la reflexión no solo de los venezolanos, de todos los venezolanos, los que desean ir a votar, los que no desean ir a votar, los que van a votar por una opción o la otra, porque creo que ahí se dijeron cosas que, por decirlo menos, son para reflexionar, incluso algunas de ellas, yo diría que peligrosas, ¿no? Que entre las cosas que dijo el vicepresidente Pence en relación a Venezuela, más allá de que señaló, no señaló, porque desconociendo por completo la dinámica política venezolana, el hecho de que somos un país absolutamente soberano y los conflictos entre los venezolanos, como en todos los países, se definen y lo deciden los venezolanos. Dijo algo que es una frase que yo no dejaría pasar, ¿no? Porque fue muy contundente cuando dijo que los estados fallidos, calificando al estado venezolano como un estado fallido, no tienen fronteras. Y eso, en lenguaje muy claro, yo lo califico incluso como el preámbulo para decisiones posteriores que tienen que ver con la no existencia de fronteras y con la condición de Estado fallido. Es decir, eso es el preámbulo a una intervención, a por lo menos colocar eso en el escenario de un país que ha tenido en los últimos 20 años 20 y tantos procesos electorales, que ha vivido lo que hemos vivido en el contexto de los procesos que se han vivido en América Latina en los últimos 20 años. Basta con revisar el mapa de las elecciones que están en la agenda latinoamericana este año, para uno darse cuenta que estamos en presencia, o seguimos estando en presencia, de una dinámica política muy, muy fuerte en América Latina en términos de confrontación de modelos, de búsqueda de alternativas, y que tienen expresiones distintas en México, en Venezuela, en Colombia, en los distintos países de América Latina. Este tipo y que de el medida vicepresidente haya dicho eso, yo creo que debería ser un tema de reflexión para todos los venezolanos. Este tipo de medidas y amenazas, señor Schemmel, tienen un impacto en la población venezolana, más allá del impacto obvio que tienen a lo interno. Por ejemplo, el manejo de la economía con el tema de las medidas coercitivas de países como Estados Unidos. Pero las amenazas hoy, por ejemplo, del vicepresidente Mike Pence, afectan a la población venezolana respecto a su intención de voto, respecto a su opinión de por quién votar, por ejemplo. Mira, hay un, desde hace 20 años, hay un proceso de madurez política, social, entre los ciudadanos venezolanos. El país no es el mismo de hace 20 años. Hoy hay una profunda madurez democrática. Independientemente de su decisión de ir a votar o no votar,
dos de cada tres venezolanos considera incorrecta la decisión de la oposición venezolana de no participar en las próximas elecciones. Dos de cada tres. Y para tres venezolanos de cada cuatro, votar es la decisión más conveniente, independientemente de las opciones, de su posición frente a este proceso electoral, ¿no? Con respecto a al discurso del vicepresidente norteamericano y en relación a la política norteamericana hacia América Latina y particularmente a Venezuela, tres de cada cuatro venezolanos, el 75%, rechaza las sanciones económicas y financieras contra nuestro país. Y 79%, 8 de cada 10 venezolanos, rechaza cualquier tipo de intervención extranjera. Mucho más aún, 3 de cada 4 venezolanos, exactamente el 76%, tiene una opinión desfavorable con respecto al presidente Donald Trump. Ese es el escenario. Un país que aprendió a ser más nacionalista, más soberano, más independiente, a defender esos principios y esos valores nacionales, pero que paralelamente ha acentuado su vocación democrática, su cultura democrática. Ese es el escenario, ese es el país que recibe hoy las amenazas del vicepresidente norteamericano. Yo sé que quizás la pregunta tenga que ver con indagar o especular sobre la política norteamericana. Pero entonces, viendo ese panorama, viendo que la afectación del pueblo venezolano es contraria a este tipo de medidas, ¿no está sabiendo leer el gobierno de los Estados Unidos lo que ocurre en Venezuela hoy en día? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, y yo iría más allá, las élites norteamericanas, incluso las élites del pensamiento conservador latinoamericano, desde hace más de 15 años les cuesta mucho leer lo que está pasando en la región. Desde hace más de 15 años, no ahora. Quizá ahora es un momento mucho más duro por la situación que estamos viviendo de manera particular en nuestro país, en Venezuela. Pero desde hace, insisto, más de 15 años no lo saben leer. Es decir, en el pasado, Jorge, no sé si Oscar estará de acuerdo conmigo, pero en el pasado, me refiero a la década de los 60, de los 70... seguramente no la leían correctamente. Lo que pasa es que tenían enfrente una sociedad que, como decía Oscar hace un rato, tenía unos niveles de conciencia y unos niveles de visión sobre lo que somos como región, lo que somos en cada país, que les permitía a estas élites tener un discurso no solo agresivo, sino tener una acción agresiva. Basta con revisar la historia, bueno, de Chile para acá o de Guatemala para acá, toda la historia que creo que hoy los venezolanos conocen, y los latinoamericanos mucho más, que en los 70 y los 80, que probablemente parte de esa historia era bastante desconocida. Entonces, primero eso, no lo saben leer, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que eso tiene que ver con el juego, y porque uno se preguntaría, bueno, pero solamente es que no lo saben leer, y los grandes tanques de pensamiento. No, sí, hay grandes tanques de pensamiento y tienen objetivos, pero yo creo que precisamente ese es el segundo elemento. El juego que hay hoy en el mundo, en el tablero mucho más global, que tiene que ver no solo con lo que está pasando en esta región, tiene que ver con toda la crisis que se ha generado en los últimos 15 años también, en todo el Medio Oriente, en todo el Cercano Oriente, el caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de Afganistán, que todo eso tiene que ver con un reacomodo en ese juego geoestratégico, en el tablero mundial, donde hay ahora ese tránsito desde hace mucho tiempo a un mundo multicéntrico y multipolar. Los sectores, estas élites, se resisten a esos cambios e intentan reagrupar fuerzas de este lado, en el caso de la élite norteamericana y del gobierno norteamericano, y trata de reagrupar fuerzas y ver si puede detener todo ese proceso o hacerlo retroceder con relación a lo que se ha avanzado en ese terreno en estos últimos 15 o 20 años. Yo creo que esa es parte del tema. Por un lado, un desprecio a lo que ha sido ese proceso en América Latina, y eso es lo que yo califico como no saber leer, es decir, un desprecio al desarrollo de una conciencia, de un sentido nacional, de la construcción de nuevas identidades, tanto nacionales como regionales. Hoy, un ejemplo simple, seguramente Oscar lo ha medido también, hoy un venezolano, Jorge, tiene muchísima más información de lo que ocurre en la vida política ecuatoriana, mexicana, argentina, brasileña, que lo que tenía un venezolano promedio en la década de los 90 sobre esos países vecinos.
Y eso significa que, en efecto, desde ese punto de vista, como lo hemos dicho alguna vez, la política se ha globalizado también y las elecciones se han globalizado. Y por eso creo que esa élite lo que sí sabe leer es que en Venezuela lo que está en juego en este proceso electoral no es solamente la elección de un gobierno. Lo que está en juego es el debate entre modelos, entre el intento de construir un modelo alternativo de sociedad que dé respuesta a lo que fue, lo que hoy todos llaman la década perdida de los 80 y de los 90, y que el cambio en los movimientos sociales, en los movimientos políticos en Venezuela y en América Latina ha tenido un empuje. En este momento hay dificultades, claro que las hay en Venezuela, pero por cierto, también las hay en Argentina y bastante graves, ¿no? También las hay en el Brasil y bastante graves. Es decir, eso significa que si bien hubo una arremetida contra todos estos procesos, hay un nuevo reacomodo en un marco ahora novedoso, distinto al contexto donde todos estos procesos surgieron, y para esta élite es demasiado importante intentar frenar esos procesos y esos reacomodos. Señor Chairman, sí. Su comentario antes de entrar sí. Allá al panorama nacional. Yo creo que no solamente no saben leer, yo creo que realmente no quieren leer. No les interesa la opinión de los latinoamericanos, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, poco le interesa que haya este rechazo, que haya una opinión desfavorable, que haya un rechazo militante, colectivo, frente a las tentativas, frente a estas tentativas de intervención y amenazas. Yo creo que la intención de entrada es acelerar, acentuar el proceso de restauración conservadora y anular la posibilidad de recuperación o de avance de los movimientos populares en América Latina. Lo hemos visto en experiencias muy recientes, Honduras, Brasil, Paraguay. Creo que no han aprendido que la política neoliberal que se impuso en América Latina durante la década de los 80, lo que hizo fue provocar un proceso de politización e ideologización en América Latina, en los sectores populares. Y un proceso de restauración conservadora como el que intenta que no tome en cuenta estas nuevas realidades, lo que puede provocar es una nueva ola de avances y conquistas de los sectores populares. Así como la imposición de ese programa neoliberal en los 80 provocó un proceso de ideologización en los movimientos sociales, en la sociedad latinoamericana, una tentativa de restauración conservadora sin considerar la nueva cultura, las nuevas demandas, las nuevas expectativas, estas nuevas realidades ideológicas y políticas que se viven en América Latina, va a conducir va a provocar una nueva etapa de confrontación y de avances. Fíjate lo que está sucediendo en Honduras, en Argentina, en Brasil, donde hay una recuperación de los movimientos populares. En medio de un contexto de muchísima y de fuerte represión, por cierto. Claro, represión, judicialización de la política, persecución, asesinatos, como el caso de Colombia, más cercana, México, donde se violan descaradamente, diariamente, los derechos humanos de verdad. Entonces creo que esta tentativa, estas nuevas amenazas imperiales contra Venezuela y en general contra América Latina, lo que pueden es radicalizar los procesos de cambio en América Latina y complicar más las cosas. La derecha no logra entender, no quiere entender. Se acostumbró a mandar, a imponer, no a convencer, a persuadir, a construir hegemonía, a ganar alianzas, a ganar adeptos, a ganar respaldo social. Se acostumbró a mandar y a imponer. Y no ha aprendido la lección. Entonces tenemos una derecha que no aprende la lección, que intenta nuevamente un proceso de restauración neoliberal, pero con dosis enormes de venganza y desquite. Por otro lado, y hay que decirlo también, una izquierda que no logra aprender sobre los procesos económicos más convenientes, que comete errores en el terreno económico, que el talón de Aquiles de la izquierda latinoamericana está precisamente en la economía y en la gestión. Y en esas realidades, entre la izquierda y la derecha, tampoco se asoma ninguna alternativa. La gran posibilidad, la gran alternativa es que la izquierda vaya aprendiendo,
vaya aprendiendo ya de una vez cuál es la nueva síntesis que hay que crear en el pensamiento económico frente al conflicto y resolverlo, sobre todo en el terreno económico. En el terreno político avances extraordinarios, en el terreno social impresionante, en el terreno económico todavía hay muchas debilidades, o se repiten viejos errores o sencillamente no se sabe qué hacer. En ese contexto quiero entrar al panorama electoral actual. Llevamos ya varios días de campaña, faltan 11 días y tantas horas para que se dé el proceso electoral en Venezuela. Primero les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros, comentarios, preguntas, sugerencias, lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral Elecciones con Amorín. Frente al panorama actual, a ese donde la economía predomina en el debate del pueblo venezolano, donde tenemos un bloque liderado por el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, otro bloque por algunos candidatos de la oposición, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Luis Ratti, y otro bloque donde se llama abiertamente a la abstención, donde se reúnen, por ejemplo, con personajes como el vicepresidente Mike Pence, donde se hacen giras para pedir el rechazo del proceso electoral venezolano. ¿Cómo está hoy el panorama electoral en nuestro país? Con los números que ustedes manejan y que han estudiado, fíjate, durante estos últimos tiempos. Fíjate, yo voy a empezar por una de las premisas que tú acabas de señalar o dejaste colar, ¿no? Tú decías, en esta intervención que tenía, donde hoy lo electoral se debate en el marco del tema económico. Bueno, yo creo que ahí es la primera precisión que yo quisiera hacerte. Si uno pensara, y además revisara los datos de los 70, los 80 y los 90 en Venezuela, encontrarías que eso que alguna gente llamaba en ese contexto, o se llamaba en ese contexto, a la hora de una elección presidencial, el voto castigo. ¿Qué significaba eso? Significaba que se estaba gobernando una opción, y mi valoración de la gestión de ese gobierno era negativa, yo tendía, o el ciudadano tendía a buscar una opción distinta, y eso era lo que en ese modelo se llamaba alternabilidad. Pero cuidado, porque eso era una alternabilidad en el marco de una misma visión de país. Es decir, cuando la gente castigaba a Acción Democrática con Copey o viceversa, no estaba en juego en ese momento para la sociedad venezolana una visión distinta de país. Había una hegemonía en términos culturales y en términos de una visión de país perfectamente compartida por esas dos opciones, la socialdemocracia en ese momento y el socialcristianismo, sobre todo en el marco del terreno económico, de la política económica y de la visión social, era perfectamente compatible, eso los homogenizaba. Entonces, decir que en la Venezuela de aquella época había alternabilidad, sí, pero la había en el marco de una misma visión de país, porque las visiones contrarias a esa hegemonía habían vivido un proceso, en el caso venezolano, y así lo puedes revisar en toda América Latina, lugar de excluir de ese acuerdo inicial a aquel sector, en aquel momento la izquierda venezolana de la época, que pensaba que el camino era otro. Bueno, independientemente, y eso es parte del estudio de lo que uno de lo que la historia te permite comprender, más allá de los errores cometidos o no por estos sectores, que se tradujo en que no lograron entrar en sintonía durante todas esas décadas con las grandes mayorías nacionales. Hasta que, como decía Oscar, en los 80 y los 90 esa imposición del modelo neoliberal, que significó lo que significó para América Latina, y ahí están los datos, ocasionó un proceso de ruptura de esa hegemonía. En el caso de Venezuela, una ruptura de esa hegemonía. Incluso traducida electoralmente, para entrar en lo electoral, todos nos podemos acordar que en el año 93, por primera vez se elige un presidente fuera del marco de, esos, de esas dos opciones, independientemente que fuera el fundador de Copey, que fue Rafael Caldera. Pero no solamente ocurre eso, sino que por primera vez los porcentajes, ya bastante pequeño en aquella época de participación en esa elección, es de los más bajos de nuestra historia. Es decir, la sociedad no había encontrado una expresión y como no encontró una expresión decidió retirarse, es decir, no participó electoralmente. Hasta que ocurrió todo lo que ha ocurrido en Venezuela, que hubo un proceso de repolitización, si algo tuvo la... todo el proceso y los hitos que marcaron el desarrollo en Venezuela, que por cierto para mí no comienzan en el 98, comienzan atrás, el Viernes Negro, todas esas cosas, pero para llegar más rápido a donde estamos, y eso ocasionó un proceso de repolitización de la sociedad venezolana. Bueno, la constituyente del 99 es quizá la mejor expresión, la política se devolvió al ciudadano, y eso
se devolvió para quedarse en la sociedad. Sobre todo en los sectores populares. Sobre todo ahí, se devolvió para quedarse. Y ahí está, independientemente de contradicciones, dificultades. ¿Y en qué se ha traducido eso? En la construcción de nuevas identidades políticas, de nuevas identidades culturales, de una ideologización de la vida social, política y económica del país. Entonces, Venezuela comenzó a vivir un proceso de alternabilidad, en todo caso, a partir del año 98, donde se colocaron sobre la mesa opciones, ahora sí, contrapuestas de visiones del país, de los valores, de la economía, de la política. Y es en ese contexto que se ha dado todo este proceso electoral, todos estos procesos electorales del 98 para acá. Ahí, lo económico, Jorge, juega un papel, pero no juega el mismo papel que jugó en el pasado. La gestión juega un papel, pero no juega el mismo papel que jugó en el pasado. Porque ahora el elemento de la conciencia, de los valores, de lo que está en juego, de lo incluso de lo regional y de lo internacional, ahora, para los venezolanos, lo que se está decidiendo el 20 de mayo tiene que ver con lo que hoy dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, tiene que ver con lo que está pasando en Siria y en todo ese arreglo geopolítico que se está intentando. Tiene que ver con el intento de profundizar un mundo multipolar. Y tiene que ver con, y esas variables ahora ingresan en la conciencia, ingresaron. Entonces ya no se trata solo de que haya una situación económica, que es complicado hoy para los venezolanos. Sí, que por cierto, y para darte datos, de nuestra encuesta, está la última, está por salir esta semana, pero esta de marzo, un dato que a mí me resulta muy relevante, que es, ¿cuáles son las causas de recesión económica del país? Y le preguntamos a los electores venezolanos, le pusimos dos frases. ¿Cuál de estas dos usted diría que explica mejor la causa principal de la situación económica de nuestro país? Y esto, a finales de marzo, decía, frase A, las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro. 38% de los venezolanos dice eso. Frase B, la guerra y el bloqueo económico al que está sometido nuestro país. 29% dice que eso. Y 19% dice que ambas. Eso quiere decir que el tema económico y el tema de gestión, claro que está aquí, pero también quiere decir que hay unos temas mucho más complejos que también están jugando en esa decisión. Entonces no es lo económico ni la gestión lo que los venezolanos, para una parte muy importante de los venezolanos, está en juego el 20 de mayo. Está en juego un proyecto de país, está en juego valores, está en juego la identidad nacional, está en juego la soberanía incluso. Y esos son elementos que configuran el cuadro del desarrollo y del proceso actual que vamos a tener el 20 de mayo. Pudiéramos decir que aunque la economía sigue siendo factor importante, el proyecto político ideológico está por encima. La economía es un elemento, es una variable en ese complejo multivariable que hay. Del debate de los proyectos político ideológicos del país que se presentan. Yo sí creo que es una variable fundamental, la situación económica. El chavismo no tiene la misma fuerza electoral que hace unos años. Ha perdido respaldo precisamente por la crisis económica, independientemente de las razones que la gente, con las que la gente explique las causas que potencian la crisis económica. Cuando hablo de crisis económica me refiero fundamentalmente a desabastecimiento, alto costo de la vida y dos problemas que se agregan recientemente, la crisis del transporte, del servicio del transporte y la falta de efectivo, ¿no? Entonces, evidentemente, no es solo el tema económico lo que está influyendo en el comportamiento político y electoral de los venezolanos. Hay una parte del país, un inmenso sector del país que obviamente antepone a la crisis económica otros ingredientes, que tienen que ver, como decía acertadamente Germán, la ideologización, la politización, el involucramiento en la agenda pública, el protagonismo que han alcanzado los sectores populares, la fe en un proyecto que antes les proporcionó visibilidad, protagonismo y que aspiran que hoy les proporcione bienestar. Pero la economía sigue estando en el discurso de los candidatos, incluido el del presidente, en un porcentaje bastante alto. La economía es fundamental y es un factor necesario que el chavismo tiene que resolver a través de la definición de políticas económicas para recuperar sectores que se han ido apartando del chavismo por descontento. Pero por eso, porque no es solamente la economía, aunque sea un factor importante para un sector, por eso la capacidad de crecimiento, de recuperación del chavismo. Por eso hoy el presidente Maduro, a pesar de la crisis, de las difíciles circunstancias que está viviendo el pueblo venezolano, hoy el presidente Maduro es el favorito para ganar en las próximas elecciones, para ganar limpiamente, de manera transparente, las próximas elecciones presidenciales. Entonces, la batalla hegemónica la ganó el chavismo.
la oposición, la derecha, las élites no han podido recuperar ni su influencia, no han podido recuperar la influencia que tuvieron en una oportunidad sobre las conciencias del país, sobre las conciencias de los ciudadanos venezolanos. Han sido muy torpes. Peor aún, desprecian el papel de los símbolos, de los mensajes, de los relatos, de la comunicación, de la ideología, de la política. De la historia. ¿Sí? De la historia. Entonces, eso les ha impedido convertirse en una alternativa que le dispute al chavismo las conciencias, la voluntad, la decisión, la mente, el fervor, la pasión, las emociones de las mayorías nacionales. Cada vez que han avanzado ha sido por los errores del adversario, por los errores del chavismo. Hoy el tema económico es fundamental. Hay un sector que va a votar a partir de su evaluación del desempeño económico. Hay otro sector muy importante, significativo, que decide las próximas elecciones, que va a votar con diversos y a partir de diversos ingredientes, donde no solamente está la economía. Y hay un sector que votará eventualmente y siempre ha votado por rabia, por venganza, por odio. ¿Sí? Es un sector afortunadamente minoritario de la población. En todo caso, en conclusión, la batalla hegemónica, aún con las dificultades, las debilidades y la pérdida de respaldo, la batalla hegemónica la sigue ganando el chavismo. Hoy incluso quienes no respaldan al chavismo, su modelo de país y de sociedad es muy similar al del chavismo, el modelo de inclusión, una economía mixta, un papel fundamental del Estado, también un papel importante del sector privado. Ahí es donde están los retos del chavismo. ¿Cómo consolida su base social de apoyo? Pero ¿cómo recupera respaldo en el centro político a partir de la definición de una política económica más eficiente? Que de alguna manera resuelva, en alguna medida resuelva los graves problemas económicos por los que está atravesando la mayoría de los venezolanos. Cuando uno revisa las encuestas, Interlaces, 3011 y otras encuestas, la mayor parte de los datos dan ganador, si las elecciones fueran el día de hoy, el presidente de la República. Por eso quiero entrar un poco en el plano de la oposición. Yo llevo algún tiempo calificando a la oposición venezolana como una especie de archipiélago. Y creo que hoy en día eso es más que evidente, son muchas oposiciones. Pero hay dos bloques bien definidos para este proceso electoral. Una oposición que decide participar, Henry Falcón y Javier Bertucci, que son los nombres que aparecen como más asentados en los datos, y otra oposición que decide no participar y que además hace un llamado abierto a no participar. ¿Qué oposición va a triunfar en este proceso electoral? Dentro de la estructura, entendiendo que gane el presidente de la República la reelección y además que la batalla de la oposición es por quién va a controlar esa militancia que es contraria a la revolución bolivariana. ¿La que va a ir a votar o la que no va a ir a votar? Bueno, fíjate, yo creo que lo que tú planteas, Jorge, a mi juicio, coloca el tema en lo que pudiera ser un proceso electoral donde el resultado va a generar dos ganadores, me explico. Por un lado, el resultado, todos los escenarios señalan que lo que se proyecta para el 20 de mayo es que las elecciones las va a ganar el presidente Nicolás Maduro. Ese, digamos, como todo resultado electoral, tiene varias lecturas. La primera es esa, es el primer resultado. La segunda, si esto que estamos observando, lo que se ha desarrollado, eso que hemos llamado la conciencia, te voy a dar un solo dato antes de entrar también de estos datos, que es una pregunta que tiene que ver un poco con lo último que señalaba Oscar, ¿no? Que es cómo hoy esa construcción de identidad, incluso para quienes adversan este proceso, tiene puntos de conjunción con lo que ha sido este proceso desde el 98 hacia acá. Y quizá la mejor, eso que llamamos el chavismo, quizá la mejor manera de hacer una representación de ello es lo que el presidente Chávez comenzó a construir en la Venezuela a partir del año 2005, cuando definió este proceso como la construcción de un modelo socialista. Además lo llamaba el socialismo del siglo XXI y era un modelo venezolano. Nosotros preguntamos ¿cuánto de acuerdo hay con esa propuesta del presidente Chávez? Y la pregunta en concreto fue si usted está muy de acuerdo, desacuerdo o muy en desacuerdo con la construcción de la Venezuela socialista que señalaba el presidente Chávez. Y el 50% de los venezolanos hoy
señalan que están muy de acuerdo y de acuerdo. Y solamente el 30 señala que está en desacuerdo. Eso es exactamente lo que estaba señalando, Oscar. Y si añades otros factores, otros ingredientes, otras banderas, vas a encontrar. Mencionando la bandera del socialismo. Que es el más ideológico, Oscar, por eso escogí este. Este es el más duro, este es el más radical, es el más ideológico, el que tiene mayor carga. No nos olvidemos que en Venezuela la palabra socialismo era una mala palabra. Sí, claro, estaba estigmatizada. La batalla hegemónica la ganó. Eso es la batalla. Y si hablas de la inclusión y si utilizas otros indicadores, el resultado, como dices tú correctamente, es todavía incluso mayor. ¿Eso qué significa? Que aquí puede haber un segundo ganador en la dirección en la que tú hacías la pregunta. Porque lo que sí está claro es que la mayoría de los venezolanos, y quizá uno de los grandes dramas de un sector de los venezolanos que no sienten que tienen representación en liderazgo y en la política, es precisamente ese sector de los venezolanos que quiere que los problemas de los venezolanos los resolvamos los venezolanos, que cree que el camino es la discusión, el debate, la confrontación democrática, y que hoy, o durante, sobre todo el año pasado, se sintió completamente huérfano de un liderazgo que lo representara. Y yo creo que ese es el gran reto de una candidatura como la de Henry Falcón. Y digo la de Henry Falcón porque los datos míos y seguramente los tuyos señalan que entre él y Bertucci, pues evidentemente Falcón ha logrado aglutinar un respaldo mucho más importante. Entonces, ese puede ser el segundo resultado de éxito en este proceso electoral, que es que ese sector de venezolanos que legítimamente, compartiendo algunos de esos valores, piensa que la gestión, que hay cosas en el modelo económico que no comparte y que quiere una opción frente a esa otra manera de ver y de construir este modelo alternativo. Y yo creo que ese puede ser el gran reto de Falcón, convertirse a partir del 21 de mayo en el verdadero líder de esa oposición democrática. Cuando tú revisas lo que ha sido nuestro proceso, una de las características ha sido que lo único que articulaba eso que tú llamabas el archipiélago, lo único que lo articulaba, cuando tú revisas los procesos del 2004, 2006, lo único que lo articulaba era enfrentar el modelo que representaba el presidente Chávez, pero no lo articulaba un proyecto y una propuesta de país alternativo frente a ese modelo. Eso nunca la oposición o ese archipiélago ha logrado estructurarlo, sí. Nunca ha podido. Yo creo que ahorita Henry Falcón tiene la gran posibilidad de construir esa opción a partir de sus resultados electorales del 20, porque lo que yo sí creo, que el 65% de los venezolanos que quiere ir a votar, el 2 de cada 3 que piensa que ese es el mecanismo, el 3 de cada 4 que señalaba Oscar que piensa que los problemas se resuelven en democracia, le va a agradecer a Henry Falcón precisamente que haya convertido este proceso electoral en un punto de partida, no en un punto de llegada del proceso político que hemos vivido sobre todo estos últimos años, y que eso abra nuevos escenarios. Añado al tema, señor Chemel, el comentario que hace Campos. Más allá de ese archipiélago de la oposición, y entendiendo que además nadie compite en una elección para perder, el objetivo real frente a los números actuales que siguen dando ganador el presidente de la República para la reelección, el objetivo de Henry Falcón puede ser convertirse en ese primer líder de la oposición venezolana frente a lo que vemos, que además ya no se divisa dentro de esa oposición abstencionista nadie que resalte, y muchos de ellos pues han preferido irse del país. Bueno, la candidatura de Henry Falcón abre la posibilidad de democratizar todavía más, de profundizar la democracia venezolana. Hasta ahora, el gobierno bolivariano ha carecido de una verdadera oposición. Ha sido una oposición que ha reiteradamente intentado ganarle a su adversario a partir de la violencia, de estrategias insurreccionales, no a partir de la lucha democrática que implica convencer a una mayoría a partir de una visión, de una propuesta, de un proyecto. Yo creo que la oposición de manera equivocada ha pensado que solo con la evaluación de gestión es posible derrotar al gobierno bolivariano, obviando la ideología, las condiciones, las emociones, las expectativas de futuro, las visiones de futuro, las causas, y no solamente las casas políticas, las causas, las banderas. Se ha basado o ha creído más en la alternancia que en la construcción de alternativas. Ha sustituido la alternativa por la, por la,
por la alternancia como que si fuera una ley... Si fuera un valor de la democracia. Un valor que no acepta condiciones, circunstancias, sí, que no es influida por nada. Yo creo que ese es el primer error. Yo creo que la candidatura de Henry Falcón, ya que me preguntaba sobre eso, la candidatura de Henry Falcón abre la enorme posibilidad de democratizar a la sociedad venezolana y que Henry Falcón se convierta en un interlocutor fundamental en la lucha democrática por el poder en Venezuela, que le dispute realmente con argumentos, símbolos, con un proyecto de país, le dispute las conciencias al chavismo. Yo creo que ahí está la gran posibilidad. La mayoría de los venezolanos, cerca del 90% de los venezolanos, no ve otra salida que no sea electoral, pacífica, democrática. Es más, la mayoría de los venezolanos quiere que nos pongamos de acuerdo, por lo menos una visión económica. O por lo menos unos elementos mínimos de una visión económica. Es un proyecto en un piso mínimo. Y ahí para adelante que haya una confrontación. Ahí está una gran oportunidad para ambos. Para ambos. De reconstruir una hegemonía, de construir una nueva hegemonía a partir de la definición de un proyecto de país que involucre no solamente un sector, sino que involucre a diversos sectores y que implique eventualmente una alianza de clases. Hay un punto que ha sido esencial en esta campaña, que además forma parte de las propuestas de dos de los candidatos de la oposición, pero que además ha sido respondida por los diferentes funcionarios de gobierno y además dirigentes que se encuentran en la campaña, incluido el presidente Nicolás Maduro, que es la dolarización de la economía. Henry Falcón habla de $75 mensuales, Javier Bertucci habla un poco a la ligera de $300 mensuales, el presidente de la República apuesta por los criptoactivos, habla del Petro, habla sobre el fortalecimiento del Bolívar. Frente a este escenario, ¿qué papel juega el tema de la dolarización de la economía y si realmente tiene un impacto positivo o negativo dentro de la población venezolana? Este tema, que los últimos 4 o 5 días ha sido fundamental en cada uno de los discursos. Yo quiero un paréntesis para completar la idea de atrás. No solamente Henry Falcón, Bertucci. Sí, sí. Bertucci tiene un porcentaje importantísimo. Sí. Sí. Ya no estamos hablando solamente de un candidato con posibilidades. Hay dos candidatos que tienen posibilidades de hacerse sentir el próximo 20 de mayo y construirse en una posibilidad, en un interlocutor válido, no solamente mejor, frente al gobierno, frente a una sociedad que también busca alternativas. Y a lo mejor genera un espectro donde el juego no es a 2, sino el juego es a 3, por ejemplo. Si llega a surgir una nueva oposición, más consciente, más responsable, comprometida, que no está esperando órdenes fuera de nuestras fronteras, sino que es capaz de producir un proyecto de país, comunicarlo para ganar entusiasmo, respaldo, fe, certeza en un sector importante de la población y que le, insisto, y que le dispute al chavismo la hegemonía, oye, eso va a ser muy beneficioso para la democracia venezolana, ¿no? Fuera y acabaría de una vez por todas con las insistentes, reiteradas tentativas insurreccionales a las que nos tienen acostumbrados las élites venezolanas. Latinoamericana. La dolarización. Pueden volver a cometer el mismo error de la década de los 80, con ese afán de restaurar un modelo que fracasó y que es antipopular. No, y que lo que va a hacer es radicalizar los procesos políticos. Pero es que en ese mismo tiempo... No vaya a pasar a esta élite lo que se decía a los Borbones. En ese mismo tiempo, ni lo olvidan ni aprenden. Una parte de las élites intentó dolarizar la economía venezolana, firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional... Y hay procesos casi que América Latina, el país al Banco Mundial. Y en América Latina hay procesos que caminaron hacia allá. Pues, claro, pero en esa década. Esas dos candidaturas que tienen fuerza dentro de la oposición, que son Falcón y Bertucci, están proponiendo exactamente lo mismo hoy en día. Yo creo que ese es un tema bien interesante. No, él ha hablado de $300, incluso mencionó esa cifra. Fíjate, yo creo que hay un tema, yo creo que ese va a ser, creo yo, uno de los grandes debates a futuro, no solo de la sociedad venezolana, yo creo que es uno de los grandes debates a futuro de los próximos años en el mundo en general. Porque ya hay algunos elementos que, primero, tú acabas de señalar uno, el tema de las criptomonedas. Segundo, algo que ha pasado un poco por debajo de la mesa en el mundo occidental, y no lo digo yo, por cierto, lo dijo el presidente de la Unión de Bancos Suizos, libre de toda sospecha de tener alguna veredad revolucionaria, ¿no? Lo dijo. ¿A qué me refiero? A que ahorita, a finales de marzo, comenzó
el mercado, el llamado mercado de los petroyuanes. Sí. Es decir, el mercado de las ventas de contratos a futuro petrolero, ya no en dólares, sino en yuanes. Y la sola salida de ese dato comenzó en boca del, insisto, el presidente de la Unión de Bancos Suizos, dijo, este probablemente es, o este es el cambio más importante en los últimos 200 años de la estructura económica del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las criptomonedas. Basta ver todo lo que está avanzando esa nueva forma de estructurar el intercambio. Porque hay un hecho que es cierto, y en eso yo no soy economista, pero todos los economistas coinciden en que el tamaño de la llamada economía financiera es 8 o 9 veces más grande que la economía real. Y eso es lo que está acabando, conversábamos hace un rato, Oscar y yo, sobre el tema, eso es lo que está acabando con el capitalismo, precisamente. Uh-huh. Entonces, en un mundo así, pensar en este momento que el rumbo es la dolarización, yo lo menos que puedo decir con estos elementos es que parece que es ir a contracorriente de los cambios que se están adelantando y que ya están ocurriendo en algún lugar. No es que están alguien imaginando, es que ya están ocurriendo. Incluso las grandes acumulaciones de fortuna en Estados Unidos ya están migrando. Y el otro tema, muchas de estas monedas van a tener, nuevamente van a regresar al respaldo en oro. Claro. Es decir, y el dólar, tal como desde los famosos acuerdos y lo que hizo Nixon en los años 70, dejó de tener ese respaldo. Entonces yo, la verdad que no termino de entender, bueno, además de la experiencia negativa que hubo en el caso ecuatoriano, yo no termino de entender, que es digamos, el ejemplo más cercano que tenemos en América Latina, yo no termino de entender cómo todos los indicadores señalan que el mundo camina en una dirección a una reconversión, pero muy profunda de las estructuras de cómo se organiza eso que llamamos el sistema financiero, y haya sectores que estén proponiendo que nosotros vayamos en la dirección exactamente contraria. Si uno de los grandes problemas que tienen precisamente el sector financiero es que el dólar está perdiendo capacidad de seguir regulando los grandes flujos de comercio. ¿Están pensadas estas propuestas o son simplemente mensajes populistas de acuerdo a la distorsión de lo que ocurre en la economía venezolana? Independientemente del contexto que hoy no favorece en buena medida la dolarización. Correcto. La idea resulta atractiva para un sector importante de la población. En estudios pasados, por lo menos 6 de cada 10, 61% de los venezolanos respaldaba la idea. Más que por entenderla, comprender sus implicaciones, malas o buenas, porque hay una gran demanda de respuestas y soluciones. Si no, la dolarización podría haber sido otro tema. Pero siempre que se levanta una propuesta, que se asoma una propuesta, la gente en principio la recibe, porque hay una demanda extraordinaria de respuestas y soluciones. La gente no busca culpables, busca soluciones, por lo menos hoy en Venezuela. A pesar de que la dolarización cautiva, persuade, tampoco el comando de campaña Henry Falcón lo ha convertido en un tema fundamental de este proceso electoral. De hecho, no aparece en la comunicación. Ha habido esporádicos señalamientos con relación a esta propuesta en ruedas de prensa, en declaraciones aisladas, pero no forma parte central de una estrategia de comunicación, de un relato que le permita a la candidatura de Henry Falcón avanzar. En los estudios recientes, la idea de la dolarización no le ha sumado puntos a la candidatura de Henry Falcón. La gente la valora de cualquier manera, pero eso no ha significado una suma de nuevos votos a la candidatura de Henry Falcón. La candidatura de Henry Falcón hoy no se define, ni se va a definir por ese tema. Desafortunadamente, si bien pudo haber sido un tema interesante de campaña y hubieran podido polarizar al país con ese tema, no ha sido suficiente. Primero, no ha sido muy manejado, cultural, comunicacionalmente. Y segundo, no es suficiente el tema de la dolarización. Un sector del país, un liderazgo, una opción del país que quiera convertirse en una fuerza, en una alternativa, en hegemonía, tiene que tener una estrategia cultural en el mundo simbólico. Es fundamental en el mundo simbólico, en el mundo de las emociones. La dolarización no es suficiente. De hecho, cuando polarizamos dos propuestas, dolarización y fortalecimiento de la moneda nacional, fortalecimiento del Bolívar,
la sociedad se polariza. Cae 20 puntos, casi 20 puntos, la idea de la dolarización, y casi la mitad del país se plantea que es mejor fortalecer nuestro signo monetario. En ese proceso, el chavismo ha dado con la manera, la revolución, el gobierno, el candidato Nicolás Maduro, que ese tipo de elementos se posicionen en la población venezolana. Fortalecimiento del sistema económico venezolano y de la moneda. No había una respuesta contundente, sólida, estratégica, frente a la idea de dolarización, entre otras cosas porque seguramente, como no ha aprendido, tampoco le vas a proporcionar oxígeno para que se convierta en una bandera. En todo caso, las propuestas del Petro Oro y otras que ha planteado el gobierno bolivariano le han sumado, sí, le han sumado respaldo, ¿no? Porque la economía sigue siendo un tema, es hoy un tema fundamental, sobre todo para un sector donde la valoración de la gestión económica es fundamental para tomar una decisión. De hecho, en marzo, cuando se anuncian estas medidas relacionadas con el Petro Oro, incluyo los bonos, hubo un crecimiento importante de la candidatura, del respaldo electoral hacia el presidente Nicolás Maduro. Me quedan pocos minutos. Y ahí está una clave. Si quieren, ya hay un margen importante, hay una brecha importante que no, salvo que ocurra un evento extraordinario. Parecería ya una tendencia. Parece una tendencia fija. Aún en medio de estas dificultades, el presidente Maduro sigue adelante. Si quisiera ampliar la brecha, tiene que de aquí al 20 de mayo proporcionar, decidir algunas medidas en el campo económico que le permita consolidar respaldo e incluso sumar más votos. En ese sentido, una de las cosas, al menos en mi apreciación personal, me quedan muy pocos minutos, pero lo quiero preguntar. Ha habido una especie de radicalización y es normal cada vez que se acerca o mientras tenemos más cerca la fecha electoral en cualquier proceso de votación, ha habido una radicalización de los discursos. El del presidente Nicolás Maduro tiene que ver con el ataque frontal a las mafias de la economía. Lo ha dicho, después del 20 de mayo vamos de frente contra la corrupción y contra las mafias económicas. Por el otro lado, campañas como la de Falcón, el día de ayer escuchábamos en una entrevista que le hacían en un canal privado, que si la opción no era él, podía ocurrir una especie de guerra fratricida en Venezuela. Y uno se alerta frente a ese tipo de comentarios, pero entiende que tienen que ver con la radicalización del discurso. ¿Buscan ambas candidaturas o la de Bertucci diciendo que eliminará el carnet de la patria? ¿Frente a este tipo de radicalizaciones buscan cooptar una parte o agarrar una parte de quienes hoy piensan no ir a votar? Claro, yo creo que, digamos, la estrategia fundamental para una candidatura como la de Falcón o la de el propio Bertucci, ¿en qué consiste? Consistiría en tratar de movilizar a ese sector del electorado que está convencido o lo han convencido o en este contexto entiende que, por cierto, como decías tú, Oscar, yo creo que el porcentaje de venezolanos que de verdad no cree que la salida electoral es reducido. Sí. Ahora, ¿eso quiere decir que esos son solo los que se abstienen? No, hay una abstención estructural en toda sociedad, en los procesos de máxima, bueno, Venezuela, nosotros hemos tenido los procesos de participación de los más altos de América Latina, pero sin duda del mundo. Sin ser el voto obligatorio. El sistema donde el voto no es obligatorio, como hay países donde lo es, incluso hay una penalización. Y sin embargo aquí ha habido elecciones presidenciales donde no ha votado el 18% de los venezolanos. ¿Eso qué quiere decir? Que estructuralmente hay un sector de la población que lo electoral no lo valora de tal manera que crea que ese resultado en ese momento tiene demasiada influencia en lo que va a pasar con el país. Bien sea porque cree que las cosas van a seguir de una o de otra manera, sin entrar a valorar cuál es la razón, pero hay ese porcentaje. Entonces, lo que te queda de electores que de verdad están convencidos de no votar en esta elección, tampoco es un mercado muy grande. Entonces, esas propuestas lo que pretenden es, dentro de ese mercado no muy grande de electores que piensan, bueno, voto, no voto, participo, sigo creyendo que hay soluciones mágicas, sigo pensando que de afuera me van a resolver el problema, como ha habido aquí un discurso que se ha estructurado de parte de un sector importante de ese liderazgo opositor, que ha convertido el escenario internacional, véase la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, que ha trasladado
la situación y el debate político venezolano lo ha trasladado a esos escenarios. Los marines, el Comando Sur, lo ha trasladado a esos lugares y le ha vendido un discurso a una parte de la población que es que el problema lo van a resolver desde allá hacia acá. Entonces, ahí hay un sector del electorado que tanto Bertucci como Falcón pretenden decir no. No va a ser así, y la única manera es votar, es tratar de movilizarlo. Y eso supone una radicalización. Yo creo que el presidente Maduro, Oscar decía, hacer unas propuestas, tomar decisiones. Yo creo que en el marco de lo que queda de campaña, yo lo que creo que el presidente Maduro debería, en mi opinión, debería seguir hablándole con mucha claridad a la sociedad venezolana respecto de las características de la crisis, reconocer los errores. Oscar lo decía, yo creo que uno de los grandes dramas del pensamiento progresista latinoamericano de los 70 para acá es que no hemos debatido o no ha debatido de verdad el tema de la productividad y de lo económico. Ahí hay un gran déficit, así como ha habido un gran avance en lo político, en lo social, en el tema de las respuestas y lo económico. Hay un déficit en toda América Latina. Por cierto, eso lo decía con mucha crudeza hace algunos años García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que ese es uno de los grandes déficits. Y en Venezuela lo tenemos, y el tema productivo lo tenemos. Entonces yo creo que el gobierno ha cometido errores, que el presidente Maduro le decía a la sociedad venezolana, sí, aquí se han cometido errores en temas de la productividad, en temas de la matriz productiva. Y además de eso, ocurre en este contexto latinoamericano de este bloqueo, de esta guerra, y en ese contexto es que yo creo que el presidente Maduro le puede hablar con mucha claridad a los venezolanos y fomentar ese sentido de que lo económico está colocado en ese contexto. Ya se me acabó el programa. El segundo, señor Semer. Sí. Cuando menciono la necesidad de plantear algunas medidas, como ocurrió en marzo, y eso significó un repunte, una recuperación de respaldo o una ampliación de la brecha a su favor por parte del presidente Maduro, lo decía en el sentido de gestionar las expectativas positivas. Hay que recuperar la fe, la certeza en que el futuro material será mejor. Una de las maneras, a través de un relato. Otra manera, a través de algunas decisiones, anuncios, promesas. Y otra, en el campo económico. Y otra, Oscar, otra es, este proceso político que estamos viviendo en Venezuela desde el 98, ha tenido espacios y momentos donde evidentemente los niveles de inclusión han sido altísimos e importantes. Es decir, los niveles de satisfacción de esas necesidades han sido altísimos y muy importantes. En el fondo es acercarse más emocionalmente a la difícil cotidianidad de los venezolanos, empatizar, sufrir junto al pueblo. Quizás el tono festivo, bajarlo un poco y acercarse. Está bien, no la puedes solucionar en este momento, pero estás consciente de que el pueblo de alguna manera está pasando por un momento difícil. Eres consciente y te solidarizas, acompañas, te acercas a ese sentimiento, a esas dificultades, pero también con un sentido de esperanza y posibilidades en que las cosas van a mejorar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. De verdad, un placer conversar con los dos. Bueno, suerte. Nos vemos después de las elecciones. Claro, claro que sí. Nos vemos después del 20. Seguro, así será. Ya nosotros nos despedimos por la noche de hoy. Son las 7:59. Como siempre, te recordamos que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta. Es una población alegre, honesta. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere. Dos.